Muy bien, muchachos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Suscríbanse, por favor, para que vean más tutoriales y tips como estos. Yo soy Tepi69 y les damos la más cordial de las bienvenidas a todos. Vámonos al Fight K2. Les voy a enseñar en este video a colocar una barra de score diferente a la que te brinda Fight K2 de manera automática. Voy a abrir este reto que está acá en vivo y ustedes van a ver cómo se carga. ¿Ven la barra? Es una barra personalizada por mi persona, como ustedes pudieron ver ahí, de color vino. No te preocupes, esta barra, si tú la quieres colocar personalizada en tu stream, te la voy a regalar, la voy a dejar aquí en la descripción del video. Pero ¿cómo voy a colocar una barra diferente? Sencillo, se van a ir a la carpeta en donde ustedes tengan instalado el Fight K2. Yo la tengo en documentos, emuladores, Fight K. Van a entrar a la carpeta que se llama emulator FB Neo y después en donde dice UI. Y ahí es donde van a estar va a estar la barra de score automática, ¿no? Esa gris que te pone de fondo Fight K2. Bueno, aquí es donde ustedes la van a sobreescribir. Pueden poner cualquier cosa, pero debe tener, recuerda, el nombre background. Aquí están también los rankings. Nada más que las letras de los rankings yo las elimino, ¿de acuerdo? Para que salga solamente el tiro. Muy bien, ahí está. Background. Esta es la barra de score que aparece en mis streams. Como tú puedes ver, y está automática. ¿Qué parece o qué pasa, perdón, si la elimino? Bueno, la voy a colocar ahí en documentos. Y voy a volver a abrir ese reto entre los brasileros. Si ustedes pueden ver, ya no va a aparecer la barra de score y van a aparecer solamente los nombres de los jugadores. Ahí está. Solamente los nombres sin la barra, ¿ok? Pueden poner cualquier cosa. Pueden poner hasta una línea negra. Por ejemplo, yo voy a colocar, no sé, acá entre mis chácharas voy a buscar una línea. A ver, aquí está una línea negra. No sé. Voy a copiarla. Me voy a ir a UI, ahí donde estábamos, y la voy a pegar. Después le voy a poner el nombre que se llama, bueno, el nombre que es background. Background. Y vamos a ver qué pasa con la reta de el Fight K, ¿de acuerdo? Esa línea negra debe aparecer ahí. Claramente ustedes tienen que diseñar su propia barra. Te repito, yo te voy a arreglar esa color vino. Ahí está, mira, la barra negra. Ya estoy en estos momentos manipulando, ¿no? De otra manera, el Fight K. Voy a regresar la barra color vino a su lugar. Y ahí está. Así de simple. Ya van a tener ustedes la barra personalizada. Esta color vino yo te la voy a regalar aquí en la descripción del video para que lo utilices y le des un cambio a tu transmisión. Para que se vea diferente y no lo mismo, ¿no? Estos tips los puedes ver aquí en Tepi69 y en ningún otro lado. Así que por favor, deja tu like, síguenos, suscríbete y comparte estos videos para que lleguen a más gente. Apoya mi contenido y recuerda que si eres miembro del canal, te voy a mencionar al final del mismo. Hasta pronto. Buenas tardes.